los chavos que nos están viendo, tú que nos estás viendo en tu teléfono celular, mañana en el Monumento a la Revolución habrá esta experiencia que a partir de este momento nos van a mostrar. Entonces la persona sufre la muerte súbita, cae desplomada, sabemos que es un problema cardíaco, pensando que sus familiares y amigos lo saben, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pensemos que el maniquí que está ahí es la persona que acaba de sufrir el momento cardíaco. El primer paso sería verificar que la escena sea segura para que no existan dos víctimas. Muy bien. Y después verificar que la persona se mueva o respire. Muy bien. Si vemos que la persona no responde, no se mueve, entonces hay que pedir ayuda. Ya sea que si estoy solo yo marque el 911 y ponga el teléfono en altavoz o que le pida a alguien que me acompañe que llame al 911 en lo que yo voy a empezar la situación. Esto es lo primero que tenemos que pensar. Luego, tenemos el paciente en el suelo o la persona en el suelo. Se acercaría la persona al piso. Nikita nos va a ayudar. Nikita es experto precisamente en esta reanimación. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer, Nikita? Hincarse a un lado de la persona, descubrir el pecho del paciente, ya que se estimuló y que vio que el paciente no responde, y se van a colocar las manos en el centro del pecho, se coloca una mano entrelazada con la otra, justo en el centro del pecho, los brazos bien estirados y comenzamos a comprimir. Y la pregunta siempre es, ¿qué tan fuerte y qué tan rápido? Ajá. Entonces, tomando como referencia que tiene que ser fuerte y rápido, calculamos 5 a 6 centímetros de profundidad a una velocidad entre 100 y 120 compresiones por minuto. Un poco más rápido que un segundo, un poquito más rápido que un segundo. Un poco más rápido, así como lo está haciendo. De hecho, este maniquí nos muestra cómo va la circulación. Cuando yo estoy haciendo esas buenas compresiones, sí, permite que la sangre circule hacia el cerebro y hacia las arterias coronarias, que son las que nutren al corazón. O sea, este movimiento sustituye las contracciones cardíacas. ¿Hay peligro de que se dañe el esternón o se rompan las costillas? Siempre existe posibilidad. Está demostrado que entre 28 y 30% inclusive del personal de salud fractura las costillas. Ajá. Pero lo que estamos buscando ahorita es que el corazón vuelva a latir. Así que inclusive, aunque se escucha que truenan las costillas, hay que continuar con la RCP y no se detiene hasta que existan dos circunstancias. Que el paciente tose o se mueva o que llegue la ambulancia a sustituirnos. ¿Qué pasa con la respiración? Porque ahí nada más estamos estimulando el corazón. ¿Qué Buenísimo. Pasa con...? Es una excelente pregunta. Hace algunos años dábamos compresiones y luego ventilaciones, boca a boca. Eso limitaba a la gente a que diera RCP porque no querían tener contacto con una persona desconocida. Claro. Los estudios nos han llevado a encontrar que los pacientes tienen todavía oxígeno residual en la sangre. Cuando yo le estoy dando solo compresiones, permite que el oxígeno llegue hacia el cerebro y al corazón en lo que llega la ambulancia. Una vez que llega el personal de salud, sí vamos a dar compresiones y ventilaciones y utilizar un aparato como estos que se llama desfibrilador externo automático o DEA. Es un aparato que además de que le están dando compresiones, conecta unos parches y da una descarga eléctrica que aumenta las posibilidades de que el paciente salga de paro. Por ejemplo, Regina, doctor, en este momento ya Nikita lleva 2-3 minutos. ¿Es el tiempo normal que se tiene que dar este masaje cardíaco? La RCP puede continuar tanto tiempo como sea necesario. De hecho, hasta que llegue la ambulancia, hay reporte de casos de, por ejemplo, un futbolista que tuvo una muerte súbita, le dieron RCP durante más de 45 minutos y salió de paro. ¿Qué pasaría o cuál podría ser la situación? Que Nikita se canse y en el momento en que se canse llega alguien más a sustituirlo, pero no hay que detener la RCP. Tú que estás viendo a través de Facebook Live y lo estás viendo a través de tu teléfono celular, observa cómo tiene las manos Nikita. Esa es la forma entonces como debe apoyarse la mano y entrelazarse los dedos. Sí. Si no se hace de esa forma, ¿qué ocurre? Existe oportunidad, si yo por ejemplo tengo artritis, colocar una mano que envuelva la otra o una sobre la otra. Lo importante es que se hagan las compresiones continuas, fuerte y rápido. Eso es lo que hace la diferencia hasta que llegue la ambulancia. Correcto. Entonces ya vimos que cambió la posición, pero digamos que en primer lugar tenemos la mano, enlazamos entrelazada. Así. Y así es como empezamos a dar la compresión, calculando 5 centímetros hacia abajo y a una velocidad de 100 veces por minuto aproximadamente. Lo que usamos nosotros es una canción que se llama Staying Alive de los Bee Gees, que podrás acordarte. Staying Alive, Staying Ese es el beat. Ese es el beat. Y sabemos entonces que eso es aproximadamente 100 por minuto. De hecho, el día de mañana vamos a estar usando esa canción. Esa canción de demostración. Me parece. No, bueno, en el momento de la crisis, pues difícilmente vamos a estar cantando, ¿no? Pero ya más o menos te acuerdas qué velocidad es. Correcto. ¿Hasta cuántas personas mañana van a poder atender con este... con esta capacitación, vamos a llamarla? Bueno, estimamos 2,000 personas. 2,000 personas. Aunque está abierto a más personas. Digamos, hay un preregistro en la página, que eso sí pediríamos en la página de pacientesdecorazon.org, que la gente se preregistre para tener una idea con las autoridades del gobierno de cuántas personas van a llegar,
pero va a estar abierto al público. Pacientesdecorazón.org. Exactamente. Pacientesdecorazón.org. En esa página ya vete registrando para que mañana, ¿a qué hora en el Monumento de la Revolución? 9 de la mañana. 9 de la mañana, sábado, mañana tempranito. En la radio mañana temprano lo voy a recordar también para que todo el mundo se vaya al Monumento de la Revolución, bueno, y aprendamos todos juntos a hacer esto, ¿no? Claro que sí. Este equipo lo podemos ver porque la verdad es que lo hemos visto en gimnasios, lo hemos visto en algunos lugares públicos. Mira, pero valdría la pena familiarizarnos, ¿no? Este es un simulador, pero el real es prácticamente igual. Gracias, Nikita. Entonces, ya nos quedaste sudando, ¿eh? La R siempre bien dada es cansada, ¿no? Eso para que sepas. Sí, por eso hay que capacitar a todo el mundo, porque si Nikita, por ejemplo, ya se cansó, entonces llamaríamos a alguien más que empiece a dar compresiones. Sí, y si toda la población sabe, ya estamos del otro lado. Y luego, que se capaciten en utilizar este tipo de aparatos. Nosotros no los vendemos, pero sí capacitamos a la gente para que los use. Entonces, ahora ya podemos, hay un exhorto de ley y podemos encontrar en aeropuertos, en centros comerciales, aquí en la Ciudad de México. Gimnasios. Y la intención es que existan en todo el país. Bueno, pues señores, ha resultado interesantísimo lo que nos han mostrado hoy en el Heraldo Noticias. Así que, bueno, pues yo les quiero invitar para que entonces pacientesdecorazón.org se registren mañana a 9 de la mañana en Monumento a la Revolución. Va a haber una gran capacitación para dar RCP. Muchísimas gracias, Muchas Regina. Gracias.